llanta. Tráeme la llanta. Akira, ¿eh? La llanta. Eso, muy bien, Akira, muy bien. Akira, tráeme la bolsa. Tráeme la bolsa. Akira, ¿eh? La bolsa. Tráeme la bolsa. La bolsa. Eso, sí, la bolsa. Akira, tráeme la bolsa. Tráeme la bolsa. Akira, ven. Tráeme la bolsa. La bolsa. La bolsa. La bolsa. Tráeme la bolsa. Eso, tráeme la bolsa. Eso, muy bien. Última. Tráeme el pato. El pato. Tráeme el pato. Sí, tráeme el pato. Eso, muy bien. Hola amigos, buenas tardes, buenos días, ¿cómo han estado? Ya estamos aquí en nuestro programa de Aprendiendo con mi mejor amigo, como todos los viernes a las 10:30 en punto de la mañana. Platíquenme cómo les ha ido con sus perros, qué es lo que han hecho, qué es lo que han logrado, qué es lo que no han logrado con ellos, qué es lo que aún nos falta trabajar, cuáles son los temas que necesitan. Ya saben que estamos en todas las redes sociales que se les ocurran. Estamos, bueno, ahí está mi WhatsApp, también que estamos en Telegram. Ahí me pueden mandar todos los videos de todas las cosas que quieren que veamos de sus perros, o me pueden mandar los temas que son de los que quieren que platiquemos. También estamos en Facebook, que es, yo creo, que la más fuerte que tenemos. También estamos en Instagram, estamos en TikTok, que además estamos con todo en TikTok, estamos en Trends, estamos en X, estamos en YouTube, en todas las plataformas nos pueden encontrar. Y bueno, ya saben que estamos aquí en Miraflores 911, aquí en la Ciudad de México, cerca del Metro Ermita, por si quieren venir a nuestra tienda o ver cómo están las instalaciones o pedir informes, todo ahí estamos para ustedes. Bueno, amigos, pues vamos a continuar con los temas que hemos estado platicando todas estas sesiones, que han sido al respecto de alimentos. Y empezamos hace ya un mes y medio hablando de los alimentos que nos puso en la revista del consumidor, cuáles eran los mejores, cuáles eran los peores, por qué, qué había, qué no había, todas esas cosas. Y bueno, hemos pasado desde qué sí puede comer mi perro, por qué no, qué le doy, qué no le doy. Y bueno, pues ahora estamos platicando respecto de los premios. Y entonces, de todos esos extras que podemos darle a nuestro perro, ya platicamos de los que no pueden comer de ninguna forma, los que sí pueden comer, platicamos la semana pasada de galletas, de carnazas, de lo que es muy básico encontrar en cualquier lado. Pero hoy estoy súper contenta porque vamos a platicar respecto a premios más naturales. Y para eso, contacté a los de Toto Pets. Si ustedes no saben qué es Toto Pets, amigos, se están perdiendo de mucho. Más bien, su perro se está perdiendo de muchas cosas súper, súper deliciosas. Y para eso, va a hablar con nosotros Héctor Hernández Rodríguez, que es el dueño de Toto Pets, que es el dueño de Toto Pets, y que además, déjenles decir, no es cualquier cosa, él es químico en alimentos, y eso es súper importante, ¿no? Así es. Hola, buenos días a todos. Así es, soy Héctor Hernández, yo soy dueño de Toto Pets, como dice Mónica. ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Cómo estás, Héctor? Sí, nos congelamos. ¿Nos escuchas? Sí, súper. Y ahora sí. Perdón, últimamente mi internet ha estado de locura y no tengo que arreglarlo. Hoy tengo que arreglarlo. ¿Ya nos escuchas, Héctor? Sí, súper. Ya, estamos. Ahora sí, perdón. Ahora sí, no, ya estamos otra vez. Bueno, Héctor, entonces, platícanos. ¿Qué es Toto Pets? Ok, Toto Pets surge en la necesidad de entretener yo a mis perros, porque todo me destruían. Obviamente, con que le dejaba, con que se comía,
mesa que encontraba, mesa que destruían. Y en mi rama de mi estudio hay un tema que son los liofilizados, que en día los conocen como deshidratados. El término es liofilizados, que es quitarle el agua a la proteína, literal, para que no se haga una bacteria dentro de la misma. Entonces empezamos a investigar qué podíamos darle en el mercado. Y había una variedad, pero todo era a base de carnazas blancas, que no dejan de ser piel natural, pero con un químico. Entonces yo veía que mis perros lambían y después terminaban vomitando amarillo. Entonces ahí empieza a surgir como la incertidumbre de qué poderles dar para que los nutriera y los entretuviera un buen ratote, ¿no? De ahí inicia la tendencia de nosotros, de Toto Pet, que eso fue hace 3 años, como tal vez hobby, y 2 años ya en forma, que fue como ya empezó a haber más demanda, empezó a haber en el mercado muchísimas cosas más orgánicas. Entonces nos metimos a estudiar de fondo para poder dar un buen servicio y un buen producto a nuestros pues, perro hijos, tal vez. Sí. Y yo creo que queda algo, que creo 2 puntos súper importantes, 3 puntos súper importantes. Como todo buen empresario de mascotas, empieza uno resolviendo los problemas de su propia mascota, ¿no? Correcto. Sí. Mi perro se destruye todo, ¿qué hago? Nadie me da una solución, pues tú la creas, y eso es muy importante. La otra que se me hace increíble, que eres químico en alimentos, ¿y por qué pongo súper énfasis en esto, amigos? Porque ahorita está la moda en que todo mundo hace premios para mascotas, alimentos para mascotas. Hay 850 mil tutoriales para eso. Pero, ojo, no es así tan fácil como uno cree, ¿sí? Yo que soy veterinaria alguna vez, o ocupo hígado seco desde hace mucho tiempo, pero dije, ay, lo voy a hacer en mi casa. No, fue un desastre, apestó toda la casa. Dije, no, ¿yo para qué? Mejor busco a alguien que sí me lo haga bien. Y he saltado de distribuidor en distribuidor buscando que sí me funcione. Y que además sea del tamaño exacto, que no me ensucie, que no se eche a perder, que todas esas cosas, ¿no? Y entonces aquí es donde entra alguien que sí sepa del ramo, de generar alimentos específicos para lo que sea, ¿no? Y es ahí donde está la parte importante. Por eso es que yo sí, en tu marca, digo, ¿sabes qué? Es una muy buena marca. Cuando vi químico en alimentos, dije, ah, pues con razón, funcionan también. Y la última es justamente los premios, cuando son naturales, hacen que nuestro perro realmente diga, wow, quiero, esto es para mí, esto me gusta. Y no le estoy haciendo el fuchi, ni el pero, ni nada. Nomás, literal, abres la bolsa y el perro dice, ¡ah, ya me lo van a dar, dámelo! Sí, entonces, y le genera justamente la diversión que estamos buscando, ¿no? Sí, justo. Yo soy, literal, gastrónomo certificado ante la SECTUR porque 12 años me dediqué a dar consultorías a comedores industriales de manufactura y higiene. Entonces, creo que estamos muy arriesgados a todo eso. Si los humanos somos delicados, los perros somos más porque ellos no hablan. ¿Estás de acuerdo? Entonces, claro. Era como... Y mira, tú has... Sí, dime. Era como la necesidad de, ¿sabes qué? El perro tiene un olfato demasiado desarrollado para solamente con eso decirte me gusta o no me gusta. Mucha gente nos dice es que huele feo. Es que no huele feo, huele a proteína. O sea, es una proteína natural. Que al perro, a la hora de abrirlo, o sea, literal, hemos traído premios en los carros y huelen y así como de que a ver qué hay aquí, qué me van a dar, ¿no? Porque para el olfato del perro es un olor demasiado fuerte y cuando ellos ya lo asimilan que es, literal, se vuelven adictos al olor de la proteína. Para el olor humano es a veces sí, como tú lo dices, es apestoso, tal vez es el término, ¿no? Pero para el perro es un manjar o el gato. ¿No? Si nos decías que para el olor humano... Ah, nos congelamos otra vez, sí. Sí, para el olor humano es algo muy desagradable. No deja de ser como tal una víscera, ¿sabes? Entonces, pues, todo el mundo lo adornamos tal vez cuando comemos alguna víscera con cebolla, con salsas, con limones, porque en realidad el sabor de la proteína sola es...
Es fuerte. Creo que nos volvimos a congelar. Sí, fíjate que yo los guardo en un bote de esos Yo los guardo en un bote súper, súper cerrado. Y de todos modos, cuando lo abrimos para sacar producto, bueno, es una cosa de olor. ¡Ay, que me da así! Pero nomás lo abrimos y ya vemos a todos los perros así. ¡Ya nos van a dar nuestro premio! Es impresionante. Gusta. Pero además, yo te soy sincera, yo antes compraba en otros lugares. Y compré, y eso es otra regañar, no has hecho los huesos ahumados, esos urgen que ya los hagas, huesitos ahumados, porque he comprado huesos ahumados en otros lados, y la última vez que compré, a la semana estaban ya con gusanos, se tuvieron que tirar, porque yo no le voy a dar un gusano a un perro, se me va a enfermar rapidísimo, ¿no? Y eso que solo compré tres. Y ya estaban agusanados. Y entonces te quedas, no sirve la forma en lo que están haciendo. Entonces, realmente, si no se compran en un lugar adecuado, si no lo están haciendo de una buena forma, vamos a generar un problema serio. Sí. Porque entonces vas a darle algo a un perro que lo va a enfermar y de ahí ya te vas todo el algo, ¿no? Cosa que no me ha pasado con ningún producto de los tuyos. Eso sí, es un hecho, ¿eh? Y mira que a veces no cerré bien el bote y toda la cosa, y chin, ¡ay! No, ahí sigue todavía bueno mi producto. Entonces, sí hay que tener un gran cuidado a la hora de hacerlo, ¿no? Y además me encantan las bolsas en las que los pones, que además, pues son bolsas de, no nada más que sean bonitas, son, me imagino que tienen una buena función, digo. Sí, hay una nomenclatura en la comida que hasta para la cocina. Se llaman chatos. ¿Qué son las siglas? Es C de comida, H de humedad, A de acidez, T de tiempo, temperatura. Cuando una proteína requiere todo esto, se echa a perder. Que es muchas veces lo que pasa con las amas de casa que dejan de... Déjalo afuera para que lo puedas meter al refri. Entonces, ahí es donde empieza a generar bacterias ese alimento. Lo mismo pasa con los productos deshidratados. Odio. No dejan darle el agua. Lo odio con locura y pasión. ¿Sí? ¿Nos oímos ya ahí? Pero bueno. Posiblemente. ¿Sí? ¿Ya nos escuchamos? Ya, discúlpame, no, es una locura, no sé, hablé a los del internet y nomás no me resuelven nada, pero no, a ver, nos decías que hay una nomenclatura para que las amas de casa, sí, qué sí, horror. Se llaman chatos, es C de comida, H de humedad, A de acidez, T de tiempo, temperatura. Cuando un alimento recurre a todas estas nomenclaturas es cuando la comida se echa a perder. Es como cuando las mamás dicen, déjalo afuera y después lo metes al refri, ¿no? Tendría que ser primero, mételo al refri para que le bajemos toda esa temperatura a la comida y no se eche a perder. Lo mismo pasa con nuestros productos. Nuestros productos llevan un proceso de deshidratación de 3 a 4 días a temperaturas de 70 grados. No puede haber picos más, no puede haber picos menos, simplemente a esa temperatura matamos todas las bacterias y deshidratamos la proteína. Por eso hay algunas proteínas que están demasiado deshidratadas porque le dejan menos tiempo, más temperatura. Entonces, al recurrir nosotros con esos 3 días de deshidratación a esas mismas temperaturas, el que hace el empaque, que como va doblemente sellado, no permite que le entre algún agente extraño a la bolsa y haga que se nos eche a perder nada. ¿Has visto los empaques grandes? Literal, la bolsa es una micra muy gruesa, justamente para que no pase eso. Porque no es una bolsa como convencional, ¿sabes? Sí. Es una micra demasiado gruesa para que no permita que se llegue a perforar también con el rasguñito de algo, ¿no? Claro. No, y además, yo creo que les conserva súper bien el sabor, porque los perros, bueno, de veras, es una cosa de lo...
Odio esto. Vamos a ver ahora cuáles son los productos. Ay, no puedo. ¿Cuáles son los productos que tú nos manejas, no? Y bueno, que este es, me imagino que es el pulmón o el así hígado, es. Cualquiera de los dos, ¿no? No, y es pulmón, la verdad, yo no más, sí. el hígado y el pulmón para mí han sido. ¿Ese cuál es? Ese es el pulmón. Es pulmón. Y la verdad, el pulmón se me hace increíble porque no pesa nada. No pesa nada. Yo que siempre estoy trayendo cosas para entrenar y entonces a veces ay, traigo la bolsa donde están los premios con los que uso para entrenar y me pesa, literal me pesa. Y el pulmón no pesa nada, 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 nada. Entonces es muy fácil, de la verdad, de traerlo, ¿no? Y el hígado, bueno, el hígado para mí es una maravilla, de nuevo, porque lo cortas tan finito, tan finito, que es increíble porque ya no tengo que andar transportando grandes volúmenes de nada en mi bolsa de entrenamiento y la verdad es un premio súper práctico. Yo, para todos los que estén entrenando a su perro, amigos, el hígado y el pulmón, la verdad son de mis primeras opciones. No conozco casi perros que digan, ay no, fuchi, hígado, guau, 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 no quiero. Y lo parte uno en el pedacito miniaturizado que requiere y el polvito que me queda, ese se lo pongo en la comida a mi perro para que diga, ay, mira, sabe más rico las croquetas el día de hoy. Entonces, eso es realmente súper práctico, súper, súper práctico. Sí, ¿no? Y también luego de aquí nos mandaste, de platícanos de este, platícanos de este, lo veo gente que hasta se me hace, ay, tiene uñas. Sí. Sí, eso ha sido un tema casi con los clientes nuevos de, es que el pollo les hace daño, les perfora el intestino, tiene uña, la uña no deja de ser una extensión de colágeno del animal. El pollo se cose arriba de 90 grados cuando hacen un caldo y que son los huesos que les dan a los perros y se vuelven astillosos. Tú sabes que el perro no mastica, traga, entonces solamente muerde. Y esos pedazos de astilla se les quedan en el intestino. La diferencia de un producto liolizado es duro. O sea, tú las has visto y las patas están duras todavía. O sea, que literal nada más la piel está pegada al hueso. Entonces el perro tarda más tiempo en morderlo. Literal, morder y no tragar solamente, ¿sabes? Y la uña, bueno, creo que es como un quitasarro bastante bueno para los dientes de los perros. Te digo, mis perros tienen una dentadura perfecta, creo que mejor que la mía, de que se están limpiando los dientes, obviamente con los huesos de las patas y les quita el sarro 100%, ¿no? Pero sin problemas se pueden comer las patas con todo y uña. Es una extensión más del colágeno. Y además les con todo y uña. Sí. Sí, a mí todas las veces me dan tentación de pintar esas uñas, pero a mi perra, bueno, le fascinan y yo la veo así mordiendo, ¿sabe? Como cuando uno come un elote y está haciéndole así la vuelta, ella le va haciendo así la vuelta, quién sabe cómo, y va dejando, se come primero la piel y luego dejando el tendón. Pero recuerden, amigos, que además son texturas, los perros les encanta sentir todas esas diferencias que hay porque al final ellos fueron depredadores y justamente es similar a una presa y entonces están ahí teniendo toda esos recuerdos ancestrales de cuando cazaban algo y entonces se sienten súper bien a la hora que están mordiendo una cosa de este tipo, ¿no? Y luego tenemos las pezuñas y las pezuñas a mí me encantan, ¿no? Platícanos cómo agarran las pezuñas. ¿Cómo agarramos? Bueno, la pezuña yo creo que es el Kong natural que hoy en día tenemos en el mercado por la textura tan dura y tal vez le podemos echar imaginación y rellenarla de crema de cacahuate con verduras, yogurt y literal congelarlas y hacerlas una mega paletota que el perro se va a entretener por horas. Entonces mucha gente me preguntaba, ¿y se comen? Claro que se comen, o sea, es un cartílago rígido que al perro, literal, se van a cansar de morder. Y es la diferencia de cuando a veces le dan comprimido o croquetas a sus animales. El perro necesita la saciedad de masticar, y tú lo sabes. O sea, necesita cansar las mandíbulas, justamente porque son
animales que tienen descendencia pues carnívora. Entonces, el tenerlos con las mandíbulas cansadas, literal, los va a fatigar y se van hasta dormir, se los puedo apostar. Yo tengo 3 Rottweilers que con esto, literal, los dejo cansados por un buen rato, literal, se aburren y ya después las desentierran y otra vez a darle otro ratito, porque en un día no se las acaban. O sea, son texturas, tú lo sabes, demasiado duras. Entonces, mucha gente me dice, ¿qué le puedo poner? Ponle yogurt griego, verduras, congelado. Y además, a mí me encanta. Es que está esto terrible. Ya, bueno, listo, a mí ahí. Me encantan las pezuñas porque además el hueco que tiene, así como dijiste, es un Kong natural, ¿no? Rellena ese hueco, punto final. Ponle algo sabroso. Tu perro dice, ¿qué es esto? Porque hay perros que si las pezuñas se les quedan, es como que, ¿y ahora qué hago con esto? Pero nomás le pones algo sabroso ahí, embarradito alrededor, en el hueco de la pezuña, y ya la hiciste, y el perro está, ¡ay, sabe rico! Y empieza a comerse el bordecito. La verdad, yo creo que una pezuña, para mi perra, que es una perra chiquita, le ha durado, yo creo que como un mes. Un mes, sí. Una pezuña. Dices, ok, hasta que ellos ya, nomás le queda el pedacitito del talón. Dices, bueno, ya te la vamos a cambiar. Soy buena persona. Nos dice Steph, ¿cómo puedes saber cuál es el premio indicado para nuestro perrito? Yo he intentado darle pezuñas y cuernos, pero vomitan. Ojo, si tu perro está vomitando todo, primero hay que checarlo en el veterinario. A lo mejor tiene una gastritis y no lo sabemos, ¿sí? Claro. Entonces, hay que primero tratar ese punto. Y también hay que ver de dónde viene la pezuña o de dónde viene el cuerno, ¿sí? Porque no todos son de la misma forma. Otra razón por la cual tu perro puede estarlo vomitando, Steph, es porque se lo está comiendo muy rápido. Yo tenía, les cuento siempre la historia de mi perrita Salchicha, que le fascinaban las carnazas y ella era viciada en carnazas y se comía, le compré una carnaza de su tamaño, una Navidad, y se comió esa Navidad la mitad de la carnaza en un solo día y pues lógico, vomitó, ¿sí? Pero entonces si tu perro no ha desayunado y le vas a dar un premio que además es de estar mordiendo mucho, puede generar eso mucho ácido gástrico y puede hacer que vomite. Entonces dale algo de comer antes y luego le das el premio. Sí, entonces, sí, y además sí hay que ir probando poco a poco para ver cuál es el adecuado. Recuerden que lo que tenga muchos colorantes, lo que tenga muchos conservadores, también pueden irritar el estómago de nuestro perro. Entonces, sí hay que buscarle la opción adecuada para nuestro perro. ¿Okay? Y entonces, ahora tenemos este que es otro que a mí, bueno, me ha parecido maravilloso, las tráqueas. ¿Qué nos dices de las tráqueas, Héctor? Pasa lo mismito, es un churro, si lo quieres llamar de esa manera, ¿sabes? O sea, mucha gente lo puede rellenar. ¡Ay, qué buena analogía! No, lo puedes rellenar igual, es un cilindro que puedes igual cumplir con la misma función y tener entretenido a tu perro. Y justamente creo que acabas de decir algo, es un premio, no es alimento, porque mucha gente sustituye el premio por el alimento. Entonces, sí es una proteína que al deshidratarlo pierde el 70% de agua. Entonces, ya volviéndolo a hidratar, imagínate la carga de comida que le estás dando al perro. Por eso son premios pequeños, porque mucha gente piensa que lo va a sustituir por alimento porque su perro es lo único que come. Y justamente, gente nos dice, ¿el polvo del hígado me lo puedes dar? Sí, te lo doy, porque mi perro es de la única manera que se come las croquetas. Bueno, es que tal vez ya lo aburrieron de tanta croqueta, ¿sabes? Entonces, la tráquea creo que es en forma que tenemos de donitas, porque mucha gente dice, es que mi perro es muy pequeño. No, déjaselo, se va a entretener horas. Pero justamente la tráquea en rueditas, que ha funcionado mucho para premiar, para entrenar, porque pues es una textura más dura, ¿sabes? Que a comparación de un hígado y de un pulmón. La verdad, mira, mi perra se come la tráquea muy rápido, nunca me da chance de rellenarle nada. De hecho, se las tengo restringidas porque le fascinan, se pone, yo creo que es de todos, es el que más le gusta, la tráquea, porque además le queda así como, es más grasosa, ¿no? Es mucho más grasosa y bueno, ese la vuelve loca, histérica, no puede con una tráquea, se
le doy aritos siempre y nomás chiquitos, porque ella es pequeña, pero si yo le doy una grande, se la va a comer y al rato la voy a tener así con dolor de panza por exceso. Y de nuevo, amigos, muchas veces el problema no es el premio, es la cantidad. Yo les dije, yo soy adicta a las palomitas. Si ustedes me dan un bote gigantesco de palomitas, yo me lo voy a comer. No tengo control en eso, ¿no? Y su perro también muchas veces no tiene ese control. ¿Quién es el control? Pues nosotros. Entonces, si no se lo quitan o si le dan demasiado, pues lógico se va a poner mal, ¿sí? Entonces, pues, si a mí me dan 2 kilos de palomitas y me los como, pues me voy a poner mal. Entonces, sí hay que tener ese control. Pero recuerden que todo lo que sea hueco, pues es rellenable y me puede funcionar para mejorarle toda la situación. Y bueno, esta es otra en la cual nuestros clientes gritan así, ¡ah! ¿Por qué? Porque se ve, siempre se ve un poco grotesco, digamos, no sé, ¿no? Es bizarro. Es bizarro, esa es una buena palabra. Es bizarro, el producto es bizarro. ¿No? Platícanos de estas orejas. Literal, o sea, es cerdo. Ah, te perdí. ¿Me escuchas? Sí. Y ya. Ok, sí, literal, la oreja es un premio ya bastante grande, más carnudo si lo quieres ver por ese estilo, y mucha gente dice, es que córtala a la mitad, pues déjasela enterita, o sea, se va a entretener un ratito, aportan demasiadas vitaminas, el perro literal, tú lo debes saber también más, les ayuda demasiado al pelo, a la digestión, porque no dejan de ser proteínas 100% naturales. Entonces, literal, la oreja es como que el insight de lo que más podemos mover hoy en día, porque en el mercado ahí justamente hay una blanca, ¿sí la has visto? Comparada con un cachete, igual que venden transparente. Sí, claro, sí, sí. Entonces, solo es en el color, o sea, el color que te parece de taco de carnitas del puesto, ¿sabes? Y también tenemos la otra orejita, la de vaca. Sí. Es igual, ponen el grito en el cielo cuando lo ven con pelo. Tótalas. O sea, ahorita que dijiste corta la oreja, yo lo intenté porque alguien quería nomás una muestra. Dije, ah, pues las voy a cortar y no. Voy a dar pedacitos para que las prueben. No, pero además no se puede, ¿eh? No, olvídenlo. No se pudo. Rompí dos tijeras y tuve que usar una de esas de metal. Dije, no, ¿para qué? Es mucho trabajo. No, sí, no vale la pena, olvídenlo, es muy complicado. De veras, entonces, pero también hace que el premio dure más. Amigos, lo que estamos buscando justamente es que el premio dure para que mi perro esté entretenido. Y además, a mí lo que me encanta de las de tus orejas, de las orejas de Toto Pets, es que se le ven las venitas justamente porque más natural no puede ser. O sea, la estás sacando literal de que se le vea todo. O sea, literal, nada más le quitaron la piel y ya. Y ya la pusieron a ahumar o a secar más bien. Entonces, es súper natural. Y la verdad, también a los perros les encanta, les encanta. Y bueno, vamos a pasar ahora a esta otra, que esta sí es la que más grita a todo el mundo. Sí, lo sé. Lo sé. ¿No? Las de res. Fíjate que hace tiempo hicieron un estudio. Entonces, ¿por qué le...? Sí. Sí. Dime, porque es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué le dejaste la piel? Exactamente, justamente es a lo que iba. Hicieron un estudio y se dieron cuenta que obviamente los perros antes podían literal comer pasto para purgarse. Hoy en día los perros no pueden hacerlo por tanto químico y tanta basura que hay y ya no hay pasto, ¿estás de acuerdo? Antes podían salir a comer pasto. Entonces se dieron cuenta que los perros al comerse la oreja, aparte de que no deja hacer colágeno y vitaminas el pelo, les barre todo lo que comen en el intestino y literal llegan a defecar hasta con bolitas de pelo, que es literal, o sea, lo que ya no alcanza a digerir, ¿sabes? Entonces por eso cuando nos empezaron a preguntar el por qué, pues era como literal purgarlos a los animalitos con algo más natural que no dejara de ser algún químico o algún medicamento. Entonces por eso fue que empezamos a dejarles la piel a las orejas de vaca para que fuera como su purga natural, ¿sabes?
Y además, yo cuando se la di por primera vez a mi perrita, si yo soy, yo pruebo todo, pobre mi perra. Yo se la di la primera vez a mi perrita, se le quedó viendo así como que se come, se me quedaba viendo, la chupó y hizo, ah, ok. Y luego la agarró y luego ya salía corriendo con su oreja por todos lados y yo ya se la quería quitar para guardarla y no, no se dejó, no se dejó, porque ya le había fascinado. Sí, es interesante que a los perros el primer día se quedan así como que, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿No? Sí. Porque no están acostumbrados, pero les fascina y nos dice primero, dice aquí Carla, Carlita dice, ¿dónde se encuentra esta marca? Bueno, ya sabes, Carla, aquí con nosotros, aquí en Kinder Canino, pero también, ¿en dónde más pueden encontrar Toto Pets? Mira, tienda física no tenemos, tenemos varios puntos de distribución que son centros grandes, que es Central de Abasto, en la letra D, ahí nos pueden encontrar. Y en el mercado de Michuca, pero para mayor referencia contigo, todo lo que sea a través de ti está bien recibido. Sí, no, y además aquí, bueno, también si quieren en pedidos grandes, yo creo que las patas de pollo, antes nosotros vendíamos otras marcas de patas de pollo, pero eran blancas, no tenían gran éxito, la verdad. Estas, ahora estamos vendiendo una cantidad absurda de patas de pollo. Y así, pues, ¡ay, patas de pollo! Porque a todos les ha encantado, bueno, a los perros les ha encantado la pata de pollo. Y nos dice aquí Marisol. Deja que parezca, dice, consejero ama las orejas con pelos, aunque a mí me dan asco. Sí, es que en serio, les gustan un montonal. Y sí, la verdad, no las compran más, porque a los humanos sí les da, ¡iu! Yo todas las veces cuando en clase de cachorros enseño las orejas con pelo, todo el mundo, ¡ay, tiene pelo! Pero ahí está todo el mundo acariciándolas. Sí, Y empieza así, justo. empieza, ¡ay, sí, qué asco! Y luego todos están así, porque además se siente bonito, ¿eh? Se siente rico. Entonces todo el mundo está todo el mundo asustado y luego se la. Pero ya cuando se las dan al perro, la verdad, hay una gran diferencia en la concentración que tiene el perro de masticar el Justo. premio, porque está sintiendo las texturas y está teniendo un extra en su cabeza. Impresionante, y la verdad sí les encanta, les encanta. Bueno, y para ¿Y qué es el producto? terminar, este los boquerones, yo te chalán. voy a decir que yo sí tengo problemas con esto. Yo tengo problema personal con este, porque el Okay. olor de veras es súper fuerte para mí, humano. Pero mi perra me ve con un charal, y bueno. Mi perra es muy sangrona. Ella cuando la enseñé, la entrené, ella se sienta y te ve con la cara de te odio porque me estás haciendo que me siente. Y le digo, haz algo y te ve con odio, ¿no? Todas las veces. No, no, no le gusta trabajar. Mi difunta otra perrita tenía, esa sí le encantaba. Esta no, lo odia. Pero, ve un charal y entonces ahí sí hace cara de, ay, soy la perrita más dulce y linda del mundo, ya me senté, dame un charal. Sí, a mí me rechoca porque me dejan las manos con todo el olor de pescado y no me gusta, pero a los perros, la verdad, muchos se ponen locos por él. Platícanos del charal, ¿por qué lo hiciste así? Literal, esta fue como una petición de una persona que nos hacía para su gato, ¿sabes? Es que yo quiero darle algo a mi gato. Y me decía, es que no tienes algún artículo que sea referente al pescado. Y yo le decía, es que hay charales. Digo, sí, pero el charal es muy bebé. O sea, tú has visto la comparación de nuestro charal al charalito que vende, el chiquititito, ¿no? Entonces nos dimos Son la tarea de santos buscar. charales, Sí. Un tiburón charal, más bien. sí, Entonces exacto. nos dimos la tarea a buscar charal más grande para que el perro tal vez justamente lo pudiera lamber y morder y no solamente tragarlo, ¿no? Y mucha gente dice que la espina, si nosotros mismos nos los comemos así, al perro no le va a hacer nada. Y aparte el olor, como tú lo dices, es súper, súper fuerte. Creo que es el que más huele de todos. Sí. Sí, te Sí, lo no es juro. horrible. Sí, aquí cuando Si sale el yo abro el charal así. bote de charal así para venderlo, oh, qué horror. Sí, pero obviamente omegas, vitamina, todo les ayuda. El charal creo que es la
la proteína más completa entre hígado y charal. Nos vamos top 1 con el charal. Obviamente es el que contiene más vitaminas, más grasas para el pelo, para los dientes, hasta para las heces. Hacen diferente cuando les da uno más omega a los perros, ¿no? Y obviamente abajo de ellos está el hígado, que es una fuente muy grande de vitaminas. Sí, y además, así como los ven, de veras, son grandotes, son charalotes, ¿no? Charalitos, charalote, pero además se pueden partir, ¿sí? Yo tengo perros que les gusta mucho, sobre todo cuando trabajo, que requiero que el perro a fuerzas me esté viendo y diga, ok, me vas a dar un pedacito de charal, es fácil de partir, ¿sí? Porque hay perritos que dicen, ah, pues sí, chido, hígado, ya me aburrí. No, pero cuando hay un charal de por medio, dice, sí, ya no le ladro al otro, ya no hago esto, pero dame pedacito de charal. Entonces, son también fáciles de partir. Y nos dice Carlita, dice, ¿qué perrita tengo? Carla, tengo una mestiza, yo siempre tengo mestizas. Esta es una chihuahua gigante, digámosle así, enojona más no poder, sangrona más no poder, pero y para tu Yorkie, la verdad, todos estos premios funcionan, no, nos ayudan mucho. Nos dice Nan. Te voy a enseñar, justamente yo tengo mi conejillo de indias, por llamarlo así. Es mi Yorkie, te voy a enseñar a mi Yorkie, espera. Ahorita os va a traer a la Yorkie de Héctor. Y nos dice Nan, hola Moni, me urge comprar estas opciones de premios. Estoy empezando a darles cosas más naturales a mis perros y lo que me han mostrado me ha encontrado. Mis perros lo agradecerán. Nan, pues aquí ya saben que hacemos también envíos a domicilio, ¿eh? Aquí está, mira, ahí está la perrita. ¿Cómo se llama? Milu, todo se come, todo. Esa es la culpable de que iniciaras todo esto. Ella y los Rots. Y los Rots, digo, nada más. Rottweilers, ¿no? Imagínense. Sí. Rottweilers que rompen todo. Y a veces uno no lo cree. Y además, uno a veces no lo cree, pero los perros chiquitos luego son más destructores que los perros grandes. Nos dan más trabajo y empiezan a destruir más cosas que uno no lo piensa. Y hay que darles cosas a hacer a sus perros. Y es lo que hemos platicado. Si ustedes nada más ponen la comida en el plato, pues su perro se la va a comer en 5 minutos. Pero cuando su perro vivía en vida libre hace muchos años, o un perro callejero, si lo quieren ver así, pues su perro tardaba 1 o 2 días en conseguir su alimento. Entonces era todo ese tiempo que tenía que ocupar para eso. Ahora, como comen 10 minutos, el perro voltea y dice, ¿qué hago? Ya me aburrí. ¡Ay, mira! Una caja. ¡Ay, mira! Un sofá. ¡Mira! Un zapato. Pues, ¿qué hago? Pues voy a romperlo, porque no tengo nada mejor que hacer. Si yo le empiezo a dar estas cosas a mi perro, va a estar más tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a rellenar esos momentos de que no tiene nada mejor que hacer, pero además lo va a rellenar con algo que su cerebro en el instinto lo está asimilando. De nuevo, el uso de las texturas es lo que hace que nuestro perro diga, ¡ay, qué rico! Siento bien, me siento tranquilo. Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Y sobre todo, amigos, recuerden que hay una moda ahorita en que, pues sí, vamos a de cosas naturales por todos lados. Si uno va a cualquier expo de perros, a cualquier tianguis de perros, todo mundo vende premios naturales. Todo mundo. Pero ya saben que yo solamente les recomiendo lo que yo ya probé y lo que digo, ¿sabes qué? Sí funciona, pobres de mis perritas, pero sí funciona. Hay una razón del por qué funcione y me encanta explicarles esta razón. Y sobre todo que tiene que estar hecho por gente que sabe. Si no está hecho por gente que sabe, pues vamos a tener errores, vamos a tener problemas. Entonces, yo sí recomiendo muchísimo Toto Pets, porque sí nos Muchas funciona, gracias. Sí hemos trabajado con ellos. Ya tenemos que como un año y cacho trabajando contigo, sí, ¿no? Bastante, sí. Y la verdad, no me puedo quejar de ninguno de ni de la forma como lo trabajan, ni cómo nos lo entregan, ni nada. Es genial. Lo recomiendo muchísimo.
¿Sale? Y bueno, amigos, pues ya se nos acabó el tiempo otra vez. Siempre nos sobra, nos falta mucho de qué platicar. Todavía vamos a seguir hablando de premios la semana que entra. ¿Cómo ven? ¡Qué locura! Seguimos hablando de cosas de alimentos para sus perros. Te vamos a dar una premisa, Mónica, para que veas. ¿Ah, sí? Perfecto. Apenas está ya desarrollándose, pero para el mes que sigue vamos a sacar botas navideñas para los perros, como las botas de Tutti Pop. ¡Genial! Voy a encontrar contigo. Sí, ya quiero, yo ya te hago mi pedido, yo quiero mi reservación, por lo menos ya necesito 10, a mí ya vémelas contando, sí, porque es una para mi perro, una para, por lo menos ya para los míos, tiene que ir. Yo no tengo ahorita, cuéntalas con ellas. Mi casa y el perro de, bueno, los dos perritos de mi mamá, que hay que darles también, y el perro de Kinder Canino, que es el Tom Tom, pues ahí ya se fueron 4, y las otras, pues las tengo que empezar a promocionar, pues a mí ya me separas 10. Sí, toda la gente que quiera ir. Ya tienen la foto, ya saben. Pues ya saben, amigos, qué genial, vamos a tener nuestras botas navideñas con premios naturales de Toto Pets, ya estamos en eso, ¿sale? Pues muchísimas gracias, Héctor, nos da muchísimo gusto. Muchas gracias a ti. Y te vamos a volver a molestar otro día para que nos platiques más en fondo de cómo se hace eso de la liofilización, porque ahorita, pues sí, ya hablamos de premios naturales, pero ahora hay que hablar de las cosas más técnicas para que entendamos cómo funciona esto y por qué no se puede comprar en cualquier lado lo que es seco. No crean que es nomás compré mi maquinita de deshidratar y se acabó, amigos. No es así tan simple. Toda proteína lleva un tiempo de vida y... ¿Sí? Exacto, o sea, no es como... digo, yo lo intenté y la casa quedó apestando a hígado demasiado tiempo y casi me corren de aquí, entonces no es tan fácil como ustedes lo creen, ¿sale? Bueno, amigos, pues cuídense mucho, nos vemos entonces la semana que entra, por favor, denle muchos abracitos y besitos a su perro y nos vemos pronto, cuídense mucho, nos vemos, bye. No puedo quitarme. Sí, vamos a comer una quesadilla. Muy bien, nariz de corazón. Ya vamos. ¡Ay, muy bien, nariz de corazón! Luego la costilla. Ahora sí, ¿qué tienes? Buenos días. Está viendo aquí, le voy a dar un pedacito. Porque se está portando. Muy bien. De la tortilla. No, ahí no. Muy bien, mi amor. Esto es.